Hola seguidores de Directo TV, es un gusto como siempre el poder llegar a la comunidad de sus hogares y hacerles la recomendación literaria de cada semana. Pues bien, hoy hablaremos de la escritora María Dueñas. Ella es doctora en filología inglesa. A lo largo de su carrera profesional ha impartido docencia en universidades norteamericanas y ha participado en múltiples proyectos educativos y también culturales, sobre todo editoriales. En 2009 irrumpe en el mundo de la literatura, con El tiempo entre costuras, a la que sigue en 2012 Misión y Olvido. Y a finales de 2013 se estrena una serie televisiva basada en su primer novela con gran éxito de espectadores. Hoy hablaremos de su nuevo libro, Las hijas del capitán. Así es. En Nueva York, 1936, la pequeña casa de comidas El Capitán arranca en la calle 14, una de las enclaves de la colonia española por donde entonces reside esta ciudad. La muerte accidental de su dueño, el tarambana Emilio Arenas, obliga a sus indomables hijas veinteañeras a tomar las riendas del negocio, mientras los tribunales resuelven el cobro de una prometedora indemnización. Abatidas y acosadas por la urgente necesidad de sobrevivir, las temperamentales Victoria, Mona y Luz Arenas se abrirán paso entre rascacielos, compatriotas, adversidades y amores, decididas a convertir un sueño en realidad. Con una lectura tan ágil, envolvente como conmovedora, Las hijas del capitán despliegan la historia de tres jóvenes españolas que vivieron obligadas a cruzar un océano, se asentaron en una urbe deslumbrante y lucharon con arrojo para encontrar su camino. Un tributo a las mujeres que resisten y cuando los vientos soplan en contra, hacen un homenaje a todos aquellos que lo vivieron. Toda esta aventura. Tres hermanas, dos mundos, una ciudad. Te recuerdo, mi nombre es Salvador Chávez, los espero en las redes sociales. Si algo te gusta, por favor, compártenos o déjanos un comentario. Nos vemos la siguiente semana con más recomendaciones literarias. Y recuerda que la letra con gusto entra. Hasta la próxima semana. Gracias.